La tercera región a nivel nacional. Esto es por algo. Son alrededor de 500, 580 proyectos que estamos hoy día realizando y que están en la etapa de admisibilidad. Un punto súper importante, nosotros a final de año tuvimos algunas reuniones con Contraloría que nos ratificó el tema de la rendición del proyecto, tanto en FLIR como en los 2%, y claramente tenemos que ratificar que las instituciones públicas o privadas que a la fecha de aprobación no cuenten con su proyecto rendido no van a poder acceder a nuevos recursos. Por lo tanto, ¿qué significa rendido? Significa que los proyectos que están terminados deben ser rendidos el quinto día hábil del mes siguiente al cual, a la fecha de término del proyecto. Si no están terminados y no están rendidos, no van a poder acceder al proyecto. Así que ustedes, las municipalidades, en los meses de verano realizaron varias actividades, tanto culturales como deportivas. Por lo tanto, los llamo a que rindan en los próximos días, de aquí a fin de mes, cosa que no haya problemas de priorización en el llamado que hicimos, entendiendo que la primera aprobación al CORE, la primera priorización que vamos a hacer al CORE, va a ser seguramente en el CORE del día 10-11 de junio, el segundo martes de junio, y en ese momento los proyectos que no estén rendidos, de las instituciones que no estén rendidas, no van a poder postular, no van a poder ser priorizados, por lo tanto los llamo a que se pongan al día en eso. A la fecha hemos, juntamente con el CORE, priorizado y aprobado 186 proyectos y esperemos también llegar a unos 100 más en el mes de junio-julio. Es bueno destacar los logros que hemos obtenido con este 2%. Este 2%, como ustedes saben, hay instituciones de cultura. La mayoría de los campeones regionales de cueca y de todas las actividades culturales están pudiendo participar en las actividades regionales y nacionales gracias al apoyo que hemos dado. Y también en los temas deportivos hemos tenido interesantes resultados, tanto con los guionistas, con los yudoka. Hay una niña de Machalí que es la número uno en tenis que le estamos financiando su participación a nivel internacional. Muchas organizaciones han podido sacar sus DVD, sus seguir, mostrar sus actividades. Acá en Chile hemos apoyado bastante. Y en el tema de seguridad pública, principalmente, estamos viendo ya cómo se están materializando todas las obras de construcción de multicancha o de alarmas comunitarias, también mucho tema de alumbrado público. Por lo tanto, claramente, este 2% está. ¿Qué es lo que está haciendo? Está llevando los fondos del gobierno regional directamente a la gente, a las personas, a las juntas de vecinos que tanto lo necesitan y que están postergadas. Por lo tanto, ha sido una muy buena forma de no solamente el gobierno regional preocuparse, que con toda razón lo hace, de la escuela, de los puentes, sino que a las juntas de vecinos pueden llevarle alguna posibilidad de desarrollarse a los gobernadores mayores, a los niños. Me ha tocado ir a bastantes actividades culturales en cada junta de vecinos y la verdad que son muy, muy valorados estos fondos. En el subtítulo 29 de nuestro gobierno regional, que se refiere a aquellos no financieros, está todo lo que se refiere a la circular 33 principalmente y todo lo que se refiere a los activos como vehículos, computadores. Y en este año nosotros vamos a tener un fondo de aproximadamente 5.000 millones para entregar, que es más o menos el 10% del FNR total, que es lo que nos está pidiendo la DIPRES que gastemos como máximo en el subtítulo 29. Por lo tanto, los llamo también a si tienen proyectos para este tipo de iniciativas, las hagan llegar al gobierno regional para que los coloquemos en cartera y podamos priorizarlas. Hoy día, dentro de este título, hay algunas cosas muy sentidas por ustedes que también Nelson nos va a conversar, pero como un resumen, en muchos de los temas que han participado tenemos, por ejemplo, los camiones aljibe, que sabemos que es un tema que es muy, muy relevante. Más dentro del gobierno regional hemos estado muy preocupados de que salieran a la fecha y en esto debemos reconocer que no tuvimos
o que tuvimos muchas dificultades para entregarlo en los meses de verano que tanto se necesitaban. Estamos, y ustedes lo saben, cuando hacen licitaciones que se les cae una otra vez, este proceso, y estamos en la tercera licitación que esperamos adjudicar el día de mañana. Por lo tanto, ya seguramente en los próximos 30 días vamos a poder entregar los primeros camiones aljibe, que son 27 camiones aljibe de 10.000 metros cúbicos y un camión aljibe de 5.000 metros cúbicos para drones. Por lo tanto, ya esperemos que puedan contar con él. La ambulancia también es un proceso que llevó más meses de lo requerido, al propio día, no significa única, sino que significa las principales. Para nosotros, las de seguridad pública y las que tengan que ver con una emergencia, sobre todo con temas de riesgo y de agua potable. El año pasado, principalmente, esto que puede ser de 100 a 25%, para este año hay dos grandes cambios. Primero, que el anticipo o la primera cuota va a ser solo de un 25%, está por ley, así que tenemos que respetarlo. Y lo segundo es que sube el monto de FRIL. El año pasado estábamos en 49.999.000, hoy estamos en aproximadamente 77 millones de pesos. Por lo tanto, pueden hacer proyectos de mayor envergadura. Junto a los profesionales del gobierno regional, Miguel Plan de Sudel, puedan apurar el tema de proyectos para que sean aprobadas y poder meterlas dentro del presupuesto del 2013. Bueno, ahí hay alguna, el hogar de Chetia, que fue esta, gracias a esta glosa hoy día se nos permite invertir en instituciones privadas. Por lo tanto, si tienen, en este caso la Fundación La Rosa o el Hogar de Cristo, y tienen problemas derivados del terremoto, podemos hoy día poner los fondos disponibles, y tenemos los fondos disponibles para poder financiar la reconstrucción para estas instituciones. Por lo tanto, eso es muy buena noticia. Ahí está ahí Chetica y Berlín, que son, ya están aprobados. Bueno, no sé si hacemos las preguntas al tiempo. ¿De esta tema o planificación? Vamos a esperar que termine la otra presentación. En honor al tiempo, vamos a pedirle a los expositores que seamos un poco más breves, porque estamos atrasados por el programa, así que vamos a escuchar sobre el tema de proyectos que estamos trabajando en conjunto. Mi nombre es Nelson Muñoz. Buenas tardes a todas las autoridades, a todos los presentes. Quisiera partir por dar la excusa que nos está Carlos Astudillo, que es el jefe de la División de Planificación, quien habitualmente hace esta exposición. Y él, como se encuentra en un convenio en el extranjero, que está volviendo, vengo yo en su representación junto con Vania, que somos los encargados de unidades de la División de Planificación. Pues bien, dentro del marco de elaboración del anteproyecto regional de inversiones, nosotros queremos dar una visión preliminar de lo que fue la demanda por parte de los municipios y de los servicios públicos al FNDR para el próximo año. En la gráfica que ustedes pueden apreciar, tenemos una demanda de 313 proyectos que suman bastante más de 150 mil millones de pesos para las regiones proyectos, lo cual habla muy bien de la coordinación que se produjo entre municipios, servicios públicos y el propio gobierno regional en el tema de inversión. Yo creo que es bastante importante la carpeta que se generó. Ustedes pueden ver ahí que gran parte de la demanda de proyectos viene por parte de los municipios. Más del 85% de la cartera de proyectos fue formulada y generada a partir de los municipios. Ahora, lo que estamos nosotros es haciendo el análisis de las distintas vinculaciones que tienen los proyectos con respecto a la estrategia regional de desarrollo y las distintas políticas de planificación regional. Y nos estamos juntando también en coordinación con los distintos sectores, salud, vivienda, MOB, con todos los servicios que van a la pertenencia de los proyectos que postulan por municipio y también por servicios públicos. Voy a ir avanzando porque nos dijeron que teníamos poco tiempo. Aquí pueden apreciar una gráfica de la cantidad de proyectos y los montos postulados por cada uno de los municipios. Puedo destacar lo que hizo relación con la Comuna de Reino, que postuló proyectos más de 20 millones, o lo que hizo Rancagua en términos de que postuló 43 iniciativas, que postuló más iniciativas. Respecto de la provincia de Cardenal Caro, hasta la cifra de Navidad, incluido algunos proyectos free que aún funcionan ahí.
y Colchagua, con la comuna de Santa Cruz, que es la que postuló mayor cantidad de proyectos y también mayor monto de inversión. ¿Okay? Como vieron que fuera breve, no voy a hacer mayor análisis, no voy a tener acá, sino que voy a pasar a comentar algunos proyectos que fueron los que no comentó Gerardo. Bueno, el tema de los camiones de aljibe ya está dicho que es la mayor parte, que son 27 camiones de 10.000 litros y 5.000, en un camión para 5.000 litros, y está ya casi en su fase final. Lo más probable es que dentro de esta semana, la próxima semana, se levante la fase de licitación, como fue lo que dijo Gerardo. O sea, se puede que lo... El tema de la máquina de viabilidad también está en el tema de las bases y está prácticamente listo, y dentro de la primera semana de julio debería estar haciendo ese proceso para que la primera semana, la primera quincena de julio, se estén adjudicando las propuestas. Respecto del enrolamiento de caminos, que también estuvo en un sentido en una asociación y en un municipio, finalmente la Dirección de Viabilidad nos hizo llegar el estudio, ya tenemos las bases para poder hacerlo. Tenemos las bases con los términos de referencia, el proyecto, la ficha y todo. Y queremos explicar que son las porque salieron aproximadamente 538 caminos. O sea, dentro del catastro que se generó entre lo que le preguntamos a los municipios y lo que ya tenían logrado, pre-logrado la Dirección de Viabilidad, aparecieron 538 caminos con un total de 1.400 kilómetros que abarcar el estudio, ¿ya? Y esto se refiere tanto a la red de viabilidad, como dije, como la demanda que generaron los municipios. Respecto a las ambulancias, de la organización de ambulancias, esos son los montos, el monto del proyecto, la cantidad de gente que está beneficiada, y esta es la distribución de las comunas que van a recibir cada una de las 16 ambulancias. Y ahora voy a dejar con ustedes a Daniel Soto, que les va a hablar de los proyectos de medio ambiente. A todos y a todas. Me corresponde a mí hablar del tema de gestión ambiental y residuos sólidos que desarrolla el gobierno regional y que está radicado en la División de Planificación, en la unidad de planificación donde trabajamos Sabina y yo. Vamos a hablar de tres proyectos solamente, entre otros que estamos desarrollando, pero pensamos que esto les iba a interesar tener esta información. El primero es la minimización de la fracción orgánica de los residuos sólidos con compostera. Este proyecto, su objetivo principal, es reducir o minimizar la generación de los residuos sólidos domiciliarios mediante la utilización de composteras de 300 litros de capacidad. Este proyecto pretende entregar 900 composteras a 18 colegios, 2 composteras por colegio, y cubrir además 864 familias. Este proyecto estuvo postulando el programa Residuos Sólidos desde el año 2008 y en un trabajo conjunto con la Asociación de Principios Sustentables lo rescatamos, empezamos a trabajar nuevamente en ello, y en este minuto se ha buscado distintas fuentes de financiamiento. Finalmente estamos resolviendo financiarlo con FNR como una transferencia a la Seremi del Medio Ambiente. El costo total que está involucrado son 130 millones de pesos. El siguiente es un estudio de efectividad y se denomina Centro de Tratamiento de Residuos Orgánicos, Planta de Biogás y Compost. El objetivo principal de este proyecto parte siendo, ¿no es cierto?, el alcance es ampliar la vida útil de la yesca, que corresponde a, digamos, que lo manejan 11 comunas que son socias y que atienden 15 comunas. La idea de esto es, junto con ampliar la vida útil, es generar la producción de biogás, venta de energía eléctrica, producción de abono orgánico o compost para ser comercializado y generación de energía en forma de calor. Nosotros, según retomamos este proyecto, que también ya había hecho un estudio en la Asociación de Municipios, ese estudio arrojaba algunas inexactitudes o había que interpretarlo, y la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social, Exmetra, no lo pudimos pasar a diseño, sino que nos recomendaron hacer un estudio de prefactibilidad,
Ese estudio está considerado 102 millones. Este proyecto está RS y está en trámite de acuerdo de aprobación el acuerdo POLA. Fundamentalmente ese estudio nos va a entregar, nos tiene que definir la tecnología de producción para biogás, electricidad y compost, nos va a determinar la localización óptima de este centro, nos va a definir además los modelos de negocio que benefician a las comunas asociadas y las distintas alternativas de la producción de biomasa, la recolección, transporte y separación de los residuos. El tercer proyecto es la red de contenedores de transferencia de residuos sólidos, en especial el circuito 1, que comprende las comunas de Alicuecha, Machihua, Navidad y La Estrella. Este proyecto cubría la región, pero está postulado al programa de residuos sólidos y dentro del programa de residuos sólidos nos indicaron que era un proyecto demasiado grande, que era demasiado costoso y nos recomendó separar el circuito. En este minuto estamos trabajando en el circuito número 1. Está considerado un costo de 110 millones y va a ser, como ya les dije, a través del programa de residuos sólidos. El objetivo es instalar un recinto de apoyo temporal de residuos en contenedores de transferencia en cada una de las comunas socias, que son esencialmente contenedores que no van a ser compactados, no funcionan en importación, con un tamaño acorde a la generación de residuos de cada una de las comunas. Junto con eso se establece un sistema de transporte asociativo para retiro y traslado de los residuos sólidos al sitio de disposición final. Tenemos que seguir trabajando en este proyecto, ya una vez que esté, digamos, está definido el circuito, tenemos que seguir trabajando con las comunas de circuito, porque nos falta definir y poner, tomar acuerdos respecto fundamentalmente de cómo se va a usar el camión transportador, porque este proyecto, aparte de considerar los contenedores de transferencia, considera el camión que va a transportar los residuos sólidos desde los contenedores de transferencia hasta la disposición final. Y ese camión va a ser de propiedad de las comunas socias de ese circuito. Hay que seguir trabajando en hacer nuestro convenio para ver cómo vamos a llegar a, o las comunas, digamos, cómo van a acordar trabajar en este proyecto. Eso, fundamentalmente, este proyecto, este estudio de factibilidad, nos debería entregar el diseño de ingeniería básica para los obras civiles, equipos y transporte. La selección de los terrenos óptimos para poner los contenedores, que obviamente las comunas socias, digamos, nos tendrían que indicar aquello. Nos tienen que entregar una evaluación económica junto con la valorización de residuos, establecer alternativas de modelos de negocio y análisis y propuestas de mediación de contratos con las empresas de recolección de los residuos que hoy día están trabajando en las comunas socias. Eso es muy breve, digamos, cualquier consulta que haga ahora. Gracias. Vamos a hacer un montón de preguntas, no sé si hay alguna inquietud para que nos consulten. Estaban viendo el tema de la basura, o sea, del agobio que se va a hacer. ¿A dónde se va a dedicar esto? El nombre de, quisiera saber para poder, porque en realidad en Chirigua tenemos un caso de las termoeléctricas y que de verdad que nos asusta con los vías, la biomasa, ¿me entiendes? Entonces la verdad que nosotros estamos muy preocupados con esos temas. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que el estudio es para definir uno de los puntos que va a definir va a ser la localización, la mejor localización. Lo ideal es que quede al lado de la Yesca, porque es una zona que ya está, es de lo que no está hablando de la biomasa, ¿verdad? Sí. Pero tenemos considerado en el estudio de prefactibilidad la localización, la localización óptima. También consideramos un modelo de gestión de conflictos socioambientales. ¿Ya? Estamos trabajando con un sociólogo en el que se mide el impacto ambiental a nivel de la ciudadanía, ya que nosotros como gobierno regional siempre tenemos que enfrentar estos temas tan emblemáticos que son todas las energías renovables generan un poco de temor respecto a la quema, a la biomasa, etc.
pero este es un estudio de prefactibilidad. Nosotros hubiéramos querido diseñar, porque ya existía el estudio de prefactibilidad, pero junto con Mideplan decidimos que iba a empezar por prefactibilidad para definir la óptima localización y definir las mejores tecnologías para que no sea un elefante blanco, sino que de verdad seamos un ejemplo para las demás regiones. ¿Alguien va a hacer alguna consulta? Por favor, dice el nombre y la comuna. Buenas tardes, yo soy Regina Hernández, concejal de la comuna de Machalí, presidente de la Comisión Salud. Nosotros, totalmente conocido por todos ustedes, que Machalí territorialmente es la comuna más grande de la región. Por lo tanto, tenemos gente muy apartada de los centros nuestros. Y la ambulancia hace un recorrido muy extenso a diario. Y hoy día hemos quedado afuera porque la ambulancia no alcanza a tener los 6 años de uso. También se tiene que reconocer que nosotros teníamos un censo anterior de 12.000 personas y hoy día vamos a pasar las 45.000. Por lo tanto, en cantidad de gente y de recorrido, la ambulancia que tenemos ha hecho triple o 5 veces más lo que necesitábamos. ¿Por qué razón? Entendemos que una ambulancia después de 6 años la pueden cambiar, pero la necesidad de nosotros urgente una nueva ambulancia, porque territorialmente es muy grande la comuna y porque la gente que ha llegado a vivir a nuestra comuna es mucho más del doble de lo que teníamos hasta cuando se consiguió lo que teníamos. Yo quisiera preguntar qué posibilidades tenemos como comuna de un proyecto especial para una nueva ambulancia que hoy día la necesitamos con mucha necesidad. Señora Marina, bueno, contestando a su pregunta, yo la semana pasada tuve reunión con el director de salud de Machalí, que lanzó este planteamiento. La ambulancia efectivamente está en el límite, tiene 5 años y tanto, como fue comprada en septiembre de esa época, quedó con un año 2007, por lo tanto no cumplía este año las características para comprar una, para reponerla. Sin embargo, ya le dimos todos los antecedentes que debe presentar para que sea aprobado a fin de año el análisis y poderlo pasar al CORE, de modo que los primeros meses del 2013 puedan tener su ambulancia con una reposición de ambulancia. Y también hicimos ver que, dada esta situación de mayor cantidad de población que está experimentando Machalí, es bueno que ellos junto con la DIPRES revisen la dotación máxima que tiene la comuna de ambulancia, de modo tal que hagan los estudios y se permita una mayor dotación. Al menos subir en una cantidad una ambulancia adicional, y eso lo tiene que ver con la DIPRES, y si la DIPRES lo autoriza y acepta que tengan una dotación adicional, poder también postular al gobierno regional para poder tener alguna nueva ambulancia. Pero eso lo está ya trabajando el director de salud junto con el CERFLAC de la comuna. Muy bien, vamos a pedir que dejemos las consultas hasta aquí.